apareció en 2014 y su éxito fue enorme. En centímetros cúbicos lo probamos a fondo según llegó, porque el Lexus NX aterrizó en el mercado siendo el único SUV del segmento D con un motor híbrido autorrecargable. Y desde entonces ha acumulado más de 170.000 unidades vendidas. Una tecnología que hoy vemos con buenos ojos, pero en esa época no generaba tanta atención. Lexus lleva muchos años desarrollando modelos híbridos de lujo y con toda esa experiencia adquirida se ha metido de lleno en el terreno de los híbridos enchufables. Y el primero en llegar es el NX en su nueva generación. Y lo hace estrenando una nueva plataforma llamada GAK y dando la bienvenida a un nuevo diseño, más moderno y afilado. Destacan los nuevos faros delanteros con tecnología LED, unidos a la característica parrilla trapezoidal de Lexus. De lateral vemos las llantas, que dependiendo del acabado elegido pueden ser de hasta 20 pulgadas, junto con una carrocería con líneas esbeltas que marcan su músculo. Aunque la parte que más cambio recibe es la trasera, con una nueva firma lumínica implementada en una tira LED que une a ambos pilotos. Además, da igual si es la versión híbrida autorrecargable o la enchufable, la capacidad del maletero siempre será de 545 litros. En el interior el lujo es evidente, pero también la digitalización. Materiales de primera calidad se complementan con una atmósfera llena de tecnología. Destacan también una pantalla que actúa como panel de instrumentos detrás del nuevo volante multifunción y otra en la parte central de 14 pulgadas para el nuevo sistema de infoentretenimiento, denominado Lexus Lean Pro. Con él podemos ver lo que ocurre alrededor del coche con la cámara 360 grados. La generación del NX llama mucho la atención por su renovado diseño, tanto por fuera como por dentro. Pero para mí, lo más importante está debajo del capó. Está disponible con dos motorizaciones. La primera, la más básica, es el 350H, con un motor híbrido autorrecargable de 243 caballos, con tracción delantera o total. Y la joya de la corona, el 450H Plus, con 309 caballos y tracción total. Es el primer híbrido enchufable de Lexus, así que es justo esa la versión que me acompaña hoy. No soy muy fan de este tipo de motorizaciones, pero según lo que estoy viendo, me temo que el NX 450H Plus va a ser una excepción. Sobre el papel, este motor lo tiene todo. Por un lado, potencia, 309 caballos gracias a la combinación del motor térmico atmosférico de 2,5 litros y los dos eléctricos. Como resultado, tenemos una tracción total híbrida. También la etiqueta cero de la DGT y las ventajas que ello conlleva, junto con la mayor eficiencia de la gama, con un consumo homologado que se queda en un litro a los 100 kilómetros y una autonomía en modo eléctrico de más de 70 kilómetros, gracias a su batería de 18,1 kWh de capacidad. Tengo que reconocer que aunque para este tipo de motorizaciones necesitamos sí o sí tener un punto de carga en nuestra casa, es la mejor opción a elegir en la gama. Porque tenemos la máxima potencia y también la máxima eficiencia. Y para nuestros trayectos diarios, que normalmente no nos hacemos más de 50 kilómetros, podremos hacerlo sin gastar una gota de gasolina. Y lo haremos en silencio y de forma muy cómoda, porque a pesar de que esta versión híbrida enchufable tiene una suspensión algo más firme que la híbrida convencional, vamos como si circuláramos sobre una alfombra mágica. Además, el tacto del freno es sublime, algo que no todos los modelos de este tipo pueden decir. Es un coche que transmite mucha seguridad en cada giro. Tiene una dirección bastante directa y hay que recordar que tenemos tracción total híbrida de serie. Que esto no viene nada mal por si el tiempo no acompaña. Una seguridad que se incrementa gracias al paquete Lexus Safety System Plus, en el que, entre los numerosos asistentes a la conducción que lleva, destaca el sistema de frenada de emergencia en ciudad con reconocimiento de peatones y ciclistas. Lexus es una marca de lujo sorprendente que cuenta con más de 15 años de experiencia en la tecnología híbrida, cosa que no todo el mundo puede decir. Tecnología que se envuelve en un diseño diferenciador muy elegante, con un interior de alta calidad. Son atributos que hacen del NX uno de los SUVs más interesantes del momento.